Bueno, yo siento que siempre dancé y que también la danza ha sido una manera de ayudarme a estar en la tierra, no solo en lo espiritual y en la satisfacción y en la de lo artístico, sino también en lo social, como si a través de la danza y del medio artístico yo encontrara un lugar más en el que me sentía más recibida y más integrada y más entera. Empecé a los 2 años, que ya bailando en una escuela con coreografía, dice que me ponían ahí en las cortinas con caramelos antes de salir, y siempre estuvo presente en mi vida la danza, el teatro, las artes escénicas. Y bueno, después entré en un grupo de danza, Dalica, dirigido por Elsa Ballarino, que es una de las creadoras de la danza moderna acá, junto a Eve Rosa. Y bueno, y ella era una generosidad, sí, una persona muy particular, pero con un amor por la danza. Y en un momento recibí una beca, porque me habían dicho, no, becas en la embajada no damos para gente joven, para ir a Estados Unidos. Yo había visto una película de Martha Graham, como un corto, que es una de las mejores cosas que he visto de ella, además, después vi todo, ¿no? Y de repente me llamaron de la embajada y dijeron, bueno, sentate porque, no sé, sobró un dinero y no sabemos cómo, porque solo becaban economistas, ingenieros, no sé qué, te tocó a vos y no se sabe. Así que dentro, yo no tenía ni pasaporte, saqué pasaporte y bueno, y me fui para allá. Ahí joven y ahí, claro, disfruté y aprendí de toda la vida de Manhattan, porque primero me becaron en Juilliard audicionando, ¿no? Porque yo tenía la beca para ir, pero ahí audicioné en Juilliard, en Martha Graham, en Juilliard teníamos José Limón también, después audicioné en Cunningham y también entré, entonces tuve ahí por un tiempo una cosa muy intensiva de todas las técnicas codificadas. En aquella época empezaba el contact también, de la mano de Steve Paxton, Yvonne Rainer. Bueno, después de eso me contrataron también de la compañía de Twyla Tharp. Entonces estuve trabajando mucho, además de con gente de artes plásticas, del Museo de Arte Moderna. Y bueno, en un momento, tuve como unos 5 años, ya era o me quedaba y me tenían que arreglar ya todos los papeles y todo, porque yo como estudiante no podía bailar. Entonces ahí sentí que tenía que venirme, que quería venirme a Latinoamérica, vine acá y ahí empezó una época muy productiva de teatro en la calle, muy fuerte, y también con un grupo de teatro, hicimos La vida de sueño de Calderón de la Barca, yo hice Segismundo, bueno, mucha cosa diferente y un trabajo profundo, muy, muy lindo. Y ahí me habían querido contratar de Chile para dirigir el Ballet Balca y yo había dicho que no para venirme acá. Pero ahí me llamaron de nuevo y yo fui. Yo tenía una muy amiga que era Gaby Concha, que era directora del Balca. Después nunca más la vi, la quiero muchísimo a Gaby. Y ahí a partir de en realidad, yo fui a Chile contratada por el Ballet Municipal para dirigir el Ballet Municipal. Y a partir de ahí el Balca, el CONADAC, el del Ministerio, todos los ballets me contrataron para coreografar o para dar clases. Y entonces, cuando estaba ahí en pleno, conocí al padre de Sebastián, que era un campeón de Tai Chi y nació Sebastián, mi hijo, ahí, pero ahí empezó la cosa, el golpe de Estado, ¿no? Y era genial, porque ese día íbamos con una amiga que vivíamos juntos y otro, que sí. Porque cuando yo me fui para allá, todos los de Montevideo se fueron para allá, los que bailaban conmigo en la calle y todo, casi todos los más fuertes. Y ahí me vine para acá y empezamos un trabajo acá también en comunidad muy, muy, muy interesante, incluyendo música. Ahí ya me empezaron a contratar para Río de Janeiro. Y acabé que viví 13 años en Río de Janeiro, fundé el grupo Coringa de Danza, los
fundamos también Los Mendigos, que era un grupo de teatro, y trabajé mucho con Intrépida Trupi de directora también, que era gente que había salido del Coringa, pero que se dedicó, mezcló con el circo, como el nuevo circo, ¿no? Bueno, y después de Brasil entonces decidí venir acá y ahí empieza el Espacio de Desarrollo Armónico y bueno, de ahí para frente el grupo Espacio, primero Intento Cero, que acá con el Espacio de Desarrollo Armónico hacemos siempre cosas en la calle, todos los años cerramos la calle, es un trabajo así como a varias puntas, ¿no? De teatros, de calle, de... y también la doble vertiente que tiene el Espacio de Desarrollo Armónico, y que es artes escénicas por un lado, que ahora estamos tratando de hacer una escuela de artes escénicas, y por otro desarrollo armónico, como un trabajo que también incluye lo interior. Y en este momento está la fundación, que también para darle más contenido a un trabajo social que hacemos, generalmente gratis o con gente de bajos recursos, o también, por ejemplo, ayudando a personas que están en contacto, por ejemplo, con el INAU, que es donde están los que han cometido, digamos, los niños o jóvenes que están como, no están en la cárcel, pero están ahí, o abandonados. O, bueno, como nos hemos abierto, hay gente que está trabajando en las cárceles, como los que hacen la formación en desarrollo armónico el último año hacen una, como un año de servicio en las... Y en este momento justamente hicimos un programa para hacer una escuela más formal de artes escénicas. Desarrollo armónico es como poder canalizar, digamos, todas las inteligencias que tenemos, todas las inteligencias y también las partes que rechazamos, como la sombra, ¿no? Tiene que ver con poder ir viendo cómo... no somos uno, somos muchos.